la temporada con paso muy regular. Buscarán de momento la permanencia como mínimo. Y después, como regalito, ¿por qué no luchar por el título de liga? A jugar el fútbol con las manos. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Va, entró por puro coraje. Ahí se va a quedar con la redonda. Se marca la falta, tiro libre. Con la pelota Lava. Desde acá arriba se percibía, era posición adelantada, bien marcado. Bueno, offside clarísimo, si los hay, Mario. Aparte del offside, yo creo que las posibilidades de llegar al arco eran más que imposibles. Cambio en la posesión del balón. Se viene un lateral. Solo le queda el arquero. Le va a dar. Y esa pelota pega en el palo y se mete. Y ahí está Marito, en honor al negrito Escocia, palo y adentro. Sí, realmente un tiro muy lindo. Realmente le pegó fuerte y el palo lo ayudó. El partido que recibe su primer gol, estamos 1-0. Servi le pega. Lo exigen al arquero que se queda con ella. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Tremenda oportunidad y la va a clavar. Le pega. Uno tras otro, dos golazos que hacen vibrar al público. El resultado de estar bien parado, intercepta el balón. Buscará hacer daño con este tiro libre. Muy cerca se va la pelota en ese tiro libre. Me habían engañado mis ojos. Pensé que estaba adentro. Esta pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. La pelota que abandona y saque de manos. Rooney. Ahí está golpeando. Mal, además. Esa pelota que se va. Lateral. Viviani. Es una falta comprometedora. ¿Lo va a molestar?
Ahí está la pelota regresando. Ha llegado bien para cortar esa pelota. Entrada muy buena. Muy buena tapada de este arquero. Va el disparo. Ha dejado pasar una ocasión enorme. ¿Habrá otra segunda oportunidad? Hay que ajustar más la mira. ¿Quién podrá llegar? Gran intervención, oportuna intervención. La pelota se va y hay córner. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha. Se viene un lateral. Rooney. Está y le pega. Y esta pelota que se va muy lejos. ¿Dónde lo mandan? ¿Al Caribe? A jugar el fútbol con las manos. Pueden sacar ventaja del saque de manos. Pelota tremenda en el área. Y ahí abre el pelotazo al frente. La pelota que abandona y saque de manos. Una enorme oportunidad en este tiro libre. Pelota va a ser del portero. Van en el cuerpo a cuerpo por el balón. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Tiene una gran oportunidad. Le va a pegar y puede ser el arquero que la topa y sigue. ¡Formidable la comba! Ha sido una de las mejores jugadas del partido, Mario. Siempre hay que seguir la jugada. Fíjate que si no, no hubiese acertado con el rebote. Queda claro que este marcador empieza a inclinarse solo de un lado. Llegamos a la mitad de este partido.
Este es el arranque del segundo tiempo. La primera parte fue solo para un equipo. ¡Epa! ¡Qué buena pelota que ha metido! ¡Es un artista! ¡Está para pegarle! ¡Una muy buena tap! ¡De cabeza! ¡Pelotazo que va al palo! ¡Posición adelantada! Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Enorme la recuperación del balón. Esa pelota que se va, lateral. Ha llegado bien a cargar para quedarse con el balón. Rooney. ¿Y ahora? ¿Ahora qué va a hacer el árbitro? Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Se viene un lateral. Centro peligroso. Tremendo el servicio. Cuánta inteligencia detrás de ese pase. Parece que se le ha terminado el tanque de gasolina, nada más. ¡Le pegó un zapatazo! ¡Se escapó! Bueno, ya vendrán más oportunidades. El resultado de estar bien parado, intercepta el balón. El balón que queda suelto y lo pierden. Los dos queriendo quedarse con la posesión del balón. Es para pegarle. Muy buena tapada de este arquero. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Y entra. ¡Gol! ¡Gol! Es un deporte de equipo, Mario, pero ahora hay que caerle encima solo a uno, parece. Es lastimoso lo que vamos a decir, Fernando, pero el arquero tiene mucha culpa de lo que está pasando. Pierden la posesión de la pelota. ¡Y el arquero la para! La verdad que está mejorando. Rooney. Es suya la pelota. Ahí se abre espacio. Nuevamente el arquero ha estado excepcional. Va a venir el tiro de esquina. Pierde el balón. Rooney. Ahí va el cabezazo. Es fácil la pelota tras ese cabezazo. Pero un peluchito le tiraron. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. ¡Uh!
Esta ha sido una entrada muy, muy fuerte y puede ser de amonestación. Muy cerca se va la pelota en ese tiro libre. Me habían engañado mis ojos, pensé que estaba adentro. El pase tenía todo para ser brillante, menos fuerza. Tiro libre peligrosísimo. Cuando tenemos un conteo de las faltas durante el partido, se acerca el árbitro para alejar a la barrera. No habían guardado los 9-15. Rooney. Rooney metió el pase con un pincel. ¡Ruiz! Ha hecho un esfuerzo enorme para elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. ¿Dónde lo mandamos? ¿Al Caribe? Rooney. Afortunado, le ha quedado la pelota justo cuando estaban en peligro. Ese balón que vuelve a pasar por el arquero. Solo queda finalizar el trámite de los últimos minutos, escuchar el pitazo del árbitro, porque el triunfo que... Esto me parece de tarjeta amarilla, al menos, pero esperemos. Rooney. La colocación es todo, gran anticipo y se queda con la pelota. Parece que la sustitución tendría que haber llegado antes, ya no da una. Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Balón interceptado en la mitad del campo. Le pega de lejos y lejos se va la pelota también. Uno dice que hay que pegarle de afuera del área, pero de esta manera no, ¿no? Qué bien que ha logrado meter la frente a esa pelota. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. ¡Se termina el partido! Fue Lenio Herrera quien alguna vez dijo que iban a ganar un partido sin bajarse del autobús. Solo le queda el arquero. Tapa el arquero, pero sigue. Y esa pelota pega en el palo y se mete. Y ahí está Marito y engonar al negrito Cosia. Palo y adentro. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Tremenda oportunidad y la va a clavar. Le pega. ¡Gol! Tiene una gran oportunidad. Le va a pegar y puede ser el arquero que la tope y sigue. ¡Formidable la comba! Ha sido una de las mejores jugadas del partido, Mario. Sí. Muy buena tapada de este arquero. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Y entra!